Continuamos en directo en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de lunes y como les avanzábamos en el sumario del programa, hoy va a estar con nosotros, bueno, ya está con nosotros una mujer que lleva 20 años en el mundo del escaparatismo, Chus Gómez, muy buenos días. Hola Lucía, bienvenida a Cantabria por la mañana. Muchas Son gracias. Muchas las preguntas que tenemos que hacerte sobre esta profesión. Hoy vamos a hablar de escaparatismo, vamos a hablar de visual merchandising, unos conceptos que tú misma comentas que a día de hoy son bastante desconocidos en la sociedad, pero por empezar un poquito desde el principio, para todos aquellos que no sepamos demasiado sobre este mundillo, ¿qué es el escaparatismo? Pues mira, el escaparatismo es una profesión de los enamorados de la moda, del diseño, de la decoración. Es como, nosotros somos los responsables de la comunicación visual de las marcas, ¿no? El escaparate al final es un espacio intervenido por un producto que lo que hace es atraer al cliente y tenemos exactamente, yo creo que menos de 5 segundos para enamorarle, crearle una sensación que le invite a entrar en la tienda. Eso en cuanto al escaparatismo. ¿Y el visual merchandising? El visual merchandising a mí me gusta definirle como el vendedor silencioso, ¿no? O sea, el visual pues, es un conjunto de técnicas y estrategias para poner atractivo el producto en el interior del establecimiento para que el cliente pues, fomente y vaya a la compra. ¿Y qué diferencias, bueno, si existen diferencias entre escaparatismo y visual? El escaparate es un poco el exterior, ¿no? El primer impacto que tenemos de la marca o la tienda en sí. El visual es más la parte interna, ¿no? Es cómo colocamos prendas o productos lo más atractivo posible para que se motive a la venta. O sea, que podríamos decir, Chus, que el escaparatismo efectivamente se dedica al escaparate, el visual a la parte interior del establecimiento. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿de dónde viene lo esto del escaparatismo? En visual y escaparate es que haya una cohesión, porque claro... Una unión, ¿no? Entre lo de fuera y lo de dentro. Porque el escaparate es una pincelada de lo que tú te vas a encontrar dentro. Si no hay, pues lo que tú dices, ¿no? Esa unión o esa cohesión... A mí me ha podido atraer muchísimo el escaparate, entrar y decir, uy, aquí no veo nada de lo que me ha transmitido fuera. Entonces es esa unión que tiene. Entre ambas. ¿Y de dónde viene todo esto del escaparatismo? Pues el escaparatismo empieza hace 10.000 millones de años. O sea, con el neolítico ya estábamos ahí en el escaparate. ¿Sí? Lo que pasa que ahí sí que para el trueque ellos exponían sus productos como podían. Luego sí que es verdad que ya con la agricultura y la ganadería, ahí sí que se exponían más los productos y ya los artesanos es cuando empezaron a crear esas ferias o mercados actuales para ponerlo un poco más atractivo. Ya la revolución industrial sí que es verdad que trajo el comercio a las grandes ciudades y ahí ya... Cambió. Claro. Pero realmente yo creo que los que impulsaron al escaparatismo fueron los artistas. Por ejemplo, en los años 30, Salvador Dalí, ya él se hacía caso de esas vitrinas para exponer su obra y, claro, las grandes casas de moda se quedaban con ello. Claro, y empezaron a hacer el vitrinismo, porque en España se llama escaparatismo, pero en realidad en muchos países se llama vitrinismo por el hecho de la vitrina, el vidrio. Una profesión que efectivamente es antiquísima, muchísimos años a las espaldas, pero que en cambio, como me señalabas antes de empezar el programa y comentaba yo al inicio, es una profesión todavía muy desconocida. Sí. ¿Cómo es posible esto? Sí, ahora está un poco en auge, pero sí que es verdad que bueno, como profesión tal como otras, no, es bastante desconocida. Y es una profesión preciosa, súper creativa y... Bueno, yo es que estoy... Enamorada de tu profesión, es una no profesión en la que llevas más de 20 años trabajando. ¿Cómo recuerdas esos inicios en este sector? ¿Cómo has evolucionado como profesional y dónde has estado todo este tiempo? Pues mira, yo tuve la gran suerte de entrar en una cadena de moda importante a nivel nacional y yo no entré con el fin de hacer escaparates, pero cuando ya llevaba un año allí, pues surgió y te di el puesto y... La misma empresa me hizo una formación, he tenido la suerte de viajar y trabajar con compañeros que me han enseñado muchísimo y luego yo creo que tú te vas rehaciendo, ¿no? Es pues eso, tu mente inquieta, tus ganas de crear,
Y luego la experiencia. Hombre, la experiencia que son 10 grados, porque... Pero de todo se aprende, ¿eh? De todo. O sea, puedes coger ideas. Yo soy de ir con una libretita y cualquier idea que me surge, me la apunto por si se me olvida, ¿sabes? Claro, porque además, Chus, que tiene que tener un escaparate, ¿qué elementos tiene que contener para que efectivamente, como señalabas antes, en esos 3-4 segundos en los que todos estamos mirando ese escaparate, te haga entrar dentro? Nosotros lo que creamos, yo creo, es como una escenografía, ¿no? Entonces, tiene que ser creativo, innovador, diferente. Porque al final, bueno, la diferencia siempre marca lo que te atrae más, ¿no? Uh-huh. Y luego, tiene que ser vendible. O sea, tiene que tener muchas cualidades unidas entre sí para que sea un buen escaparate. Hay gente que dice que el 50% de la venta está en el escaparate, sin haber entrado. O sea, que eso que transmite esas ganas de entrar y comprar. Y a la hora de cuidar esos escaparates, ¿quién quizá debería prestar un poco más de atención? ¿Una cadena conocida o un pequeño establecimiento? Porque sí que es verdad que muchas veces las cadenas, ¿no?, de ropa conocidas quizá tienen más terreno ganado que un establecimiento pequeñito. ¿O son ambas igual de importantes? Es importante para ambas, pero yo creo que el comercio pequeño le debería de prestar más atención, porque al final las marcas ya tienen sus logos, se reconocen de muchas maneras, ¿no? Y sí que tienen unos escaparates fantásticos. Pero sí que con la crisis el comercio pequeñito ha dejado un poco aparte el tema de escaparates y es sumamente importante para ellos. ¿Y cuánto tiempo puedes estar tú como escaparatista, como visual? ¿Cuánto tiempo puedes estar preparando un escaparate? ¿De dónde señalabas, ¿no?, que todas esas ideas que te van viniendo vas con una libretita para apuntarlas? ¿Cuánto tiempo puedes estar preparando lo que va a ser un escaparate? Lo que es el desarrollo del escaparate... Mucho tiempo. Sí, porque hay que... Bueno, quedas con el cliente, analizas el escaparate, hay medidas, hay... Luego tienes que hacer unos bocetos, mostrárselos al cliente y... Luego, cuando ya está la idea definida, claro, hay un atrezo, uh-huh, hay unos productos, una iluminación, todo tiene que estar un poco... Todo influye. Claro. ¿Y los escaparates conviene cambiarlos a menudo o suelen estar por temporadas, como quien dice? Depende. Las grandes marcas sí que lo cambian cada 20 días, un mes. La decoración no, lógicamente, el producto, las prendas o lo que esté a la venta. El comercio pequeño quizá no necesite esos cambios, pero ¿no?, depende de muchas cosas. Depende de si estás a pie de calle, del tránsito que tenga, de si es un centro comercial. Y en cuanto al visual, a lo que encontramos dentro de todas esas tiendas que comentabas, que tiene que seguir un poco una línea, ¿no?, con lo que hay fuera en los escaparates. Es muy importante. ¿Cuánto tiempo? Porque te preguntaba por lo que tardas en preparar un escaparate, pero un visual lleva mucho tiempo también, imagino. Sí, porque al final, bueno, pues enfocas un poco a lo que está fuera, ¿no? Si hablamos de un retail, de una tienda de ropa, pues se separa por colecciones, entonces lo que has transmitido dentro tienes que encontrarlo fuera. O sea, yo llego y veo una colección marinera y si entro no me puedo encontrar los azules con los verdes o los amarillos, ¿no? Tendrá que englobar esos colores, esas sensaciones. ¿Y cómo te planteas cada escaparate? Porque me puedo imaginar que cada uno es como una película nueva, ¿no? Totalmente distinta. Totalmente. Eso es lo bueno de este trabajo, que la rutina... Tienes que estar de manera... Es un trabajo muy creativo, sí, también. Sí. La rutina no existe, porque además, bueno, hemos hablado de tiendas de ropa, pero... De escaparate todo. Puede ser absolutamente todo. Todo, de un mercado, o sea, puede ser de todo. Centros de belleza, peluquerías, farmacias, ópticas, un teléfono móvil, uh-huh, o sea, cualquier producto, ¿sabes? Entonces tú tienes que tener ese desarrollo, esa imaginación y luego adaptarte, porque, claro, una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es lo que el cliente necesita. Sí. Y dentro de todos estos escaparates que efectivamente tenemos, porque vamos por la calle y son de gafas, de ropa, de comida, de todo lo que podemos encontrar en venta, ¿por qué escaparates o por qué sectores te decantarías que, bueno, por lo menos como profesional, son los que más te llenan? A ver, yo como he trabajado en moda, me gustan mucho los de moda.
Pero bueno, sí que es verdad que he hecho algunos pinitos en centros de belleza y cositas así. Y no tengo ningún problema. Al final es que yo creo que tú misma te vienen las ideas dependiendo de... Pues es como un decorador, ¿no? Le gustará más decorar, yo qué sé, una habitación súper grande que una cocina, pero claro, al final yo creo que se saca tu parte positiva, lo sacas en lo que sea. Hemos hablado de lo que es el escaparatismo, el visual, ¿de dónde vienen estos conceptos? ¿Cómo ha evolucionado la profesión? ¿A qué te has dedicado en estos más de 20 años? Y ya para terminar, Chus, ¿hacia dónde crees que se dirige esta profesión? Pues mira, yo creo que va por buen camino y yo creo que cada vez hay más gente que le llama la atención. Yo animo a todo el mundo a que si tiene esa cosita, esa... Porque claro, escaparates, hay gente, ¿no? Hacer un escaparate es fácil, no. Es complicado. Claro, tienes que tener esa magia, tienes que tener esa cosa para que el escaparate sea dinámico, no sea estático. Yo animo a todo el mundo que, de verdad, si creen que les gusta y que pueden hacerlo, que no lo dejen aparcado porque es algo fantástico. Chus, y cualquier espectador que quizá tenga un comercio de cualquier tipo o le interese un poquito más saber de ti, sobre tu trabajo o quizá trabajar contigo, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, pues ahora mismo estoy como en un parón, pero yo para cualquier cosa que necesiten, cualquier ayuda, cualquier consulta, pues... por correo electrónico, chusgomezmayo@gmail.com, y yo encantada de ayudar a todo el mundo, porque de verdad que es, el escaparate es muy importante en todo el comercio. En general, sí. Sí, porque el 90% de la venta es el impulso visual, tanto del escaparate como dentro, y ayuda, de verdad que ayuda. Sí, pues ha sido un verdadero placer conocerte, conocer igualmente este tema tan interesante, tu profesión, tu trayectoria. Enhorabuena por todo lo que has Muchas hecho, por gracias. Lo que te queda por delante, y un placer haberte tenido en Cantabria por igualmente, la mañana. Igualmente, Lucía, gracias por invitarme. A todos ustedes, no se vayan muy lejos, porque hacemos una breve pausa, 5 minutos, y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.